Ok. Que no funcionaba el micro. ¿Qué tal? Ha sido un primer minutito accidentado, pero ya está. Ya estamos aquí. ¿Qué tal? Bienvenido o bienvenida a todo aquel que en algún momento llegue o que lo vean diferido o lo que sea. Vamos a empezar la cuarta jornadita, la del cuarto día de PC Fútbol. Ya tengo al Málaga en primera. Tengo una plantilla medio que, por lo menos de segunda. Ahora en primera me voy a cagar, seguro. Pero bueno, vamos a ir viendo cómo lo solventamos. Y poco más que decir. Yo creo que todo está bien. Pero voy a hacer una última revisual, por si acaso. Vamos a ver. A ver. Vale. Yo creo que está todo ok. Y si no, pues quien se vaya pasando que me lo diga. Si falla algo, si se escucha la música muy alta, muy baja, la voz, lo que sea, me lo decís, bienvenido es. Dicho esto, espérate, voy a asegurarme de que se escuche. Yo creo que está bien. Ok. Se escucha perfecto, Luis. Hostia, Luisma, ¿qué pasa? Estupendo, venga. Pues yo sí me voy a bajar el volumen de la música porque no sé por qué mi auricular se escucha la música mucho más alta de lo que luego se escucha. Que sé que lo tengo bajado en el OBS, pero no sé, mucha diferencia veo yo. Bueno, el caso. Me tengo miedo porque antes se me ha salido dos veces el juego y ni puta idea de por qué. Pero bueno. Si no, tengo un guarda bajo la manga. Estaba en inicio de primera. Perfecto. Estamos aquí en la Copa del Rey. Sí, muy de PC Fútbol, sí. Esto es la primera jornada de la Copa del Rey que me ha tocado contra quién era. Contra el Leganés. ¿Leganés dónde está? En segunda. Vale. Tiene un 62. Yo tengo ahora mismo 65. Tampoco es que haya una diferencia así. Por lo demás, 62, 65, 64. Las raíces están todos bajísimos de forma. Entrenamiento los tengo ya puestos. ¿No? A ver. ¡Ey! Que ahora puedo entrenar a más, claro, porque fiché a un entrenador mejor. Entrenadores mejores en general. Mira, este vamos a ponerle general. No, general no. Yo quiero que este era defensa, ¿no? Pues yo quiero que me mejore en... Ah, venga, sí. General. Y el otro que fiché fue Christensen, ¿no? Exactamente. Este era un medio. Tiro, entrada, remate, bla. En general. A tomar por culo. Raúl Martínez. Este sí que quiero que me. En tiro. No me deja elegir varios, ¿no? No. Tiro. Y yo creo que ya. Me sobran espacios, ¿eh? Total 27. Vamos a entrenar a todo lo que pueda, cojones. Para tener fondo de armario. Este, general. Kuyami, general. Manolo, general. Y... Si es que puedo casi todos, coño. Venga, y este portero suplente, por si acaso. Me va a suena la musiquita de Black Panther, mira, ¿eh? Tengo ningún lesionado, la plantilla tengo todos los buenos puestos.
Christensen, Monsalvete, Mulrani. Yo creo que sí, que tengo lo mejor que puedo poner ahora mismo. Aún así, vamos a mirar por aquí. Porque, eso sí, me dejé la caja frita despidiendo a gente. Es que no. Hostia, esto me encantaría que me lo dijese a alguien. No sé cuál es el mejor momento en el que contratar a empleados nuevos. Porque la pregunta es, si lo voy a comprobar al final de esta temporada, es si yo, por ejemplo, en la última jornada de la liga los despido para contratar a gente nueva, tengo que pagar igualmente el sueldo de todo el año. Porque aquí, si lo despido ahora mismo, a quien sea, me dice, tienes que pagarle el resto del año. Ok, perfecto, vale. Pero si va a ser lo mismo al principio de la liga que al final de la liga, pues me da igual el momento donde hacerlo, ¿sabes? Pero bueno, tendría que. Algunos tengo que mejorarlo, ¿eh? Pase, bla, 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 bla. De estos están casi todos bien, ¿eh? Psicólogo. Uf, de puta madre. Secretario técnico, que es muy importante. De 5 estrellas, para que te busque fichajes buenos. De hecho, claro, es que se jodió. Calidad, mira. Calidad. Lo quiero de 81, 85. Quiero. No, en general. Lo quiero. Mira, voy a seleccionarlo todo. Todo. Y precio. Venga, me interesaría esto. Perfecto. Pasa, tarda mucho, tío. Tarda como media temporada, ¿eh? ¡Hostia! ¡Overmars! Este es uno de los legendarios de. Del PC Fútbol. ¿Te imaginas poder ficharlo? No estoy lejos yo de eso. Bomba. Boba. Boma. Jugadores sin equipo. Ojalá aquí hubiese una sección de jugadores sin equipo. El caso. Fua, 91, tío. El caso. 72, 78. Erol, 77, 400. Muy, muy caro. Está todavía fuera de mi alcance eso. De la Roche. 30 millones. Pues mira, no, no es una mala opción de portero secundario, ¿eh? De equipo, ¿eh? Del Caen. Ni idea. Como secundario no, no es mala opción. Yo tengo 70 y ese 67. Es que comparado con el siguiente, ¿sabes? Me lo voy a pensar, ¿eh? Bueno, no. Voy a dejar que busque un poquito esto. Voy a dejar que me salga otra opción. El caso. Que me lío. Decisiones. Primas por partido. Le voy a dar 1 millón. Así, venga, la voy a jugar. Por permanencia, 2 millones. 3 millones, 5 millones por permanencia sería mucho, ¿no? Sí. 2 millones por permanencia. Venga, ok. Me la estoy jugando aquí, ¿eh? O yo con sueldo de jeque y no. Decisiones con estadio. Remodelar. No me puedo meter en esto. Ya es que no me puedo meter en nada más. Servicio, tienda del club. Se está haciendo, cafetería, que no puedo más. Parking, ya se está haciendo. Esto debería hacerlo la siguiente. Ah, mira, me deja 60 millones 4 semanas, pues lo voy a hacer. Y poco más, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Noticias. Wow, qué de noticias. Qué de noticias, wow. Es verdad que, que es que no. Ni ha empezado la liga. Bueno. Vamos al lío. ¡No! 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 Tío. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Cómo?
Hostias. Mejora ya al marca. ¿Cómo? ¿Cómo, cómo? Explícate. Mejora ya al marca. No te entiendo, tío. ¿Cómo que el periódico? No sé si estás diciendo una coña o es algo que se podía hacer, no me acuerdo. Ah, esto, ¿no? Vale, sí, una mierda. Te refieres a esto, no sabes nada. Hostias, me ha jodido 5 millones eso, ¿eh? El periódico, sí. Que marca sin sacar noticias. Bueno. Vamos a ver. Vamos a ver. Tengo que hacerlo. Equipamiento, foco. Es que no me ha dado tiempo, tío. Es que le he dado, cojones. Es que le he dado, no me ha dado tiempo, tío. ¿Quién se lo iba a imaginar? Bueno, ya está, estadio, día del partido. 3.500. ¿Será mucho, tío? 500 plazas. Aforo 37.000, vamos a ver cómo. Joder, tío, me ha jodido mucho perder el primer partido. Estoy aquí comiéndome la cabeza con eso. El primer partido de la Copa del Rey. Es que me ha costado mucho remontar ese 2-0 en casa. Joder. En casa de ellos, coño, yo fuera. Con un gol que hubiese marcado. 69. Y ahora todos van a tener más. ¿Qué ha pasado aquí? Hostia, ¿qué ha pasado? Otra vez ha pasado lo de la media, tío. A ver, Mulrani. Me cago en Dios, tío. Están todos por los suelos, tío. Monsalvete, agárrame la y vete. 66, tío. Voy a tener que meter en fichajes, tío. Voy a beber café. Que vaya disgusto. A ver. Debería buscar, tío, gente. Hostia, bueno, espérate. Plantillas, juveniles. Hostia, tío, se ha reseteado esto. Me cago en Dios. Búscame. No, espérate. Estoy subiendo demasiado. Quiero. Mira. Entrada y pase. Un buen defensa. Venga. Y este por... Si es que no tengo plantilla, tío. Si es que no tengo plantilla. Me va a costar este primer año de primera división, ¿eh? Me va a costar. Uf. Joder, macho, que acabamos de empezar la liga. Manu, tío. Menos mal que tengo un buen dosto. Menos mal que tengo un buen dosto. Venga, vamos a ver. Manu por Ricard. Mira que me hizo buena jornada en las anteriores ligas, ¿eh? Mulrani. Y Mulrani vuelve a la defensa por Cidoncha. Vale, esto es otra cosa. Copa del Rey. Hostia, es que esto... Claro, yo en su día, yo grababa, ¿vale? Y si aquí en la Copa del Rey perdía, cargaba hasta que le ganaba. Y así es que, claro, me ponía over en nada. Que hay veces que costaba, ¿eh? Que tenías que cargar la partida mucho. Pero... Bueno, vamos a ver qué pasa. Es que no... Bueno, sí. Hay decisiones aquí. Por partido. Os voy a dar... 5 millones. Uf, es que es demasiado, tío. Un par de millones por partido si ganáis este partido. Y debería poner también primas, tío. Primas. Y seguro. Es que eso no lo he hecho, ¿eh? Mira, mis goleadores son Raúl Martínez. Espérate, ¿cómo era lo de las primas? Te juro que yo lo he visto eso, ¿eh? Hostia, tengo mucha gente para renovar aquí, ¿eh?
¿Dónde era eso, tío? Te juro que lo he hecho, ¿eh? Hoy 4.000. Porque sí, coño. ¿Dónde era, tío? Vamos a ver. Hostia, qué de jugadores. Me ha gastado mucho dinero esta vez, ¿eh? Es que quiero motivarlos, coño. Sí, tengo que ampliarlo, tío, Luisma, pero es que es complicado, ¿eh? Es que es un dineral, mira, para aumentar el aforo, ¿eh? 1.100.000 es mi presupuesto actual. Es un tema. Es que es un tema, es que 1.100.000 pesetas... No, perdona, es 1.100.000.000, coño, que estoy mirando mal, 1.100.000.000. E insisto, es lo que tengo yo más, menos, más, incluso. Tengo 1.000.000.000 ahora mismo. Me queda para llegar a eso, ¿eh? Me queda para llegar a eso. No sé qué hacer, tío, con esto. Voy a revisar la táctica. A lo mejor eso también. Monsalvete delantero centro, Lalo Martínez delantero centro, Christensen, media punta por el centro, perfecto. Y el 16, que es Cornago, medio centro organizador. Vale, está muy bien eso. Ahora, Ricard, medio centro organizador, mal. Aunque Ricard es el que tenía yo antiguamente. Por este, por 19, por Christensen. Voy a poner a Ricard, como tenía antiguamente. Me daba... Medio centro. No, 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 perdona. Esto lo tenía aquí. Vale, Ricard, medio centro organizado, perfecto. Y ahora Christensen medio. Lo deja igual, ¿no? No. Vale, no está igual, está bien. Este es por este. Ahora sí, ahora Cornago. Cornago y Merino. Merino, centrocampista izquierda, perfecto. Cornago, me voy a poner centrocampista derecha. Centrocampista derecha. ¿Por qué me sale amarillo? Porque será... Me gustaría saber lo que significa. Venga, Quillo, gracias. Hasta ahora. Centrocampista derecha. Cuando sale en amarillo, ¿por qué será? ¿Porque es lo más idóneo para él? Eso es, ¿no? Su posición natural. Pues entonces, de puta madre. No se diga más. Perfecto. Y este, su posición natural es... Claro, derecha también. Aquí está jugando a la contraria. ¿Podría hacer algún cambio? Cornago, ¿tú de qué eres? ¿Y cuál es este, su posición? Media punta por el centro. ¿Está bien? Relicar. ¿Su posición natural cuál es? Medio centro organizador. También está correcta. Perfecto. Raúl Martínez. Delantero centro. Perfecto. Delantero centro. Perfecto. Están más o menos casi todos bien, ¿eh? Este es el que falla. Que es derecho. Y ahora vamos a ver esto. La Reinzar. Izquierdo me vale. Perfecto. 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 Esto está perfecto. Uy, estoy posponiendo mucho el tema de darle a jugar partido, porque es que estoy viendo que me van a eliminar y no quiero. ¡Hostia! ¿Qué ha pasado? ¡Sí! ¡Uf! ¡Uf!
¡Uf! He pasado miedo. He pasado miedete. Vale. Voy a quitarle más voz incluso a esto, que me tiene la música. Vale. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Un momentito. Vale. ¿A quién recupero aquí? Que tenía a alguien lesionado, ¿no? Ah, todavía le queda una semana. Claro, la Copa del Rey. Chiva. Chiva, 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 chiva. Ben-Hur, el auténtico Ben-Hur. Increíble. 74 Marsiglia. No merece ninguna aquí la pena, especialmente. Bonel. Oyarza. Fichaje, ¿qué pasa? Selección de fichaje, ¿dónde está? No hay primer, no hay fichaje. Sí, aquí sí, ¿no? No, lesión. Pues vale. Decisiones por partida. Valencia, clasificación. ¿Dónde está el Bilbao? Aquí, coño. Vale. Vamos a darle un milloncito por partido si ganan. Contra el Atlético Bilbao, que lo tengo ahí más o menos cerquita. Estoy viniendo muy arriba, creo yo. Pues anda que ha servido mucho la. Málaga Cacereño, bien, me parece justo. Tú estás bien ya, ¿no? Bueno. Perfecto. Quique Alonso, Manu. Por. Hostia, tío, es que no quiero quitar a Ricard. Pero es que fíjate la diferencia. Manu. ¿Cuál es tu posición? Es que no, 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 no. Voy a dejar. Me la voy a jugar, ¿eh? Me baja la media, pero. Coño, ¿quién era? Ricard, coño. ¿Tú algún medio más que le pueda? 67, 67. Lo voy a dejar aquí, aunque me baje la media, ¿eh? Me están subiendo súper despacito la media esta vez, ¿eh? No sé el por qué. El entrenador es mejor. Ni idea. No, clasificación. No, ya no es lo mismo. Maculo. Kailas Maculo. Seis, 72. Mi. Me ha salido. Segunda vez que me sale este. No sé si quieren que lo fiche. Hombre, una buena alternativa, ¿eh? 30 millones, 5, 2, 2. No sé, ¿eh? El actual mío. Plantilla. 73 por 10. Hostia, aquí más barato incluso. ¿Qué dice? ¿Qué dice? No. Qué va, qué va, qué va. No. Bueno, ve rival, Cacereño 58. Hombre, no debería tener problemas. Perfecto. Eso sí, doble amarilla. Tío, me metían muchos goles más los que tenía antes, tío. Cuyam y toda esa gente. Que el Raúl Martínez este que tanto ponía en internet que se fichara. Y yo me quería ir. Deja ya de multar que estoy haciéndolo, coño. Estoy haciéndolo, joder.
¿Cuánto queda? Semanas 4, ¿cuántas llevo? Joder. Me dejan 4.000, pero... No me estoy fijando en eso, tío, ¿eh? Y debería fijarme. ¿Ves? Me está bajando ingreso. Taquilla. 2 millones. 2 millones. ¿Cuánto he hecho pretemporada? 27. Taquilla 66 millones. 2 millones, 2 millones. Entonces voy a intentar aumentar esto, ¿eh? Bueno. Ah, mira. Bravo no me lo quita. A pesar de... Me creía que contaba todo. La Copa del Rey y la Liga era lo mismo, pero bueno. Bueno. Vale. Ah, vale, sí, ahora sí cuenta. Vale. Te juro que me revienta la cabeza el cómo hay jugadores que en una liga tienen una media que nada tiene que ver con la que tiene a lo mejor la siguiente. No lo entiendo. De verdad que no lo entiendo. ¿Cuánto queda, por Dios? Vale, sin problema. Perfecto. Tía, Málaga Betis, Serra Ferrer. Bravo. Kike Alonso, tío, está hundido Kike Alonso. 43 de media. Y es que de verdad tenía 60 y pico en la... Voy a quitar este. ¿Puede ser el tema de la edad? Mira que esas cosas no las estoy mirando, ¿eh? A ver. Plantilla. Me pone la edad y todo ese tipo de cosas. Edad 24, vale. Voy a mirar, hemos dicho. ¿Quién era el que he dicho yo? Que me estaba haciendo super Kike Alonso, era, ¿no? 30 años, ajá. Ajá. Claro. Claro. Pues definitivamente era eso, ¿eh? Estoy seguro que eso influye. Estoy seguro que eso influye. Este... Es que, tío, es que... Roberto, Dani, ¿a quién tengo aquí puesto? Dani, ¿no? Mira, este... Traspasar. Si me dan algo, pues bienvenido sea. Mejor eso que no sacarle nada. Y... En verdad me gasto poco en jugadores, ¿eh? Debería gastarme más, ¿eh? Es que la había pasado mal.
Yo voy a escuchar jugadores de media 70, cosas así. Carrario, del Boca. Me interesan estas cosas, que vengan jugadores de Latinoamérica y todo eso. Interesante este, ¿eh? Es la segunda vez que me sale, ¿eh? Creo que voy a ir por él. 73. Pasa que es que 80. Uf, me parece muy caro, ¿eh? No sé qué hacer, tío. Es que 80 sería el que más, automáticamente el que más cobra. Bueno, mentira, son las fichas. No. Decisión. Claro, no estoy mirando mal. Las fichas son 7 millones. 80 millones. Venga, coño, voy a ir por él. Ochenta, 85, 12. 80, 85, 12. ¿Y qué más? ¿Cuánto tiene aquí de media el Betis? 77, nada mal, ¿eh? ¡Ay! Casi, mira Finidi, la calle Finidi. ¡Alfonso! ¡Míralo! El VIP. ¡Toma! Del tirón. Del tiri. Contra Madrid, venga. Es tu momento. Es tu momento. Mira cómo de pronto le sube la media a todo. ¿Esto qué es? No entiendo nada, te lo juro que no lo entiendo, ¿eh? De pronto ultra motivado. Increíble. Bueno, a ver. Bravo, ¿no? 70. Esto es otra cosa. Esto es otra cosa. Tironcha, defensa, 50. Hostia, Dani, tío, no vea. La Dani la baja a la media. No, no, estaba en 49, estaba igual. Es así de malo. Portero. Y he estado de forma, no puedo. He estado de forma, lo que está fatal. Vale, y el nuevo. Pues voy a quitarle a Oti, que esto no hay quien lo, esto no hay quien lo remonte. Y Bonel le voy a poner, que es lo que tiene peor. Coño con las hormigas. Venga, regate. Vamos a ponerle un poquito de regate. Oye, subo estado de forma. A subir estado de forma. Perfecto. Me gustaría que se pudiesen entrenar varios aspectos a la vez. Pero parece ser que no puede ser. Ver rival, 78. Cañizares, secretario. Dios, no me acordaba de este. Sforza, ese quién es. Es hasta el Madrid, de verdad. Hierro, Redondo, Alcorta, Raúl, Millato y Milla. Sí, Sidor, Víctor. Víctor. Sforza, este que le han fichado, ¿no? Este no. Un suizo, en la vida he visto yo un suizo en el Real Madrid. Vamos, no tengo yo ese recuerdo. Sforza. ¿Qué táctica tienen? 4, 2, 4, ¿no? Parece. 4, 2, 4. Algo así. 4, 2, 2, 2, yo qué sé. Qué polla. Va al segundo, claro. Bueno. Ah, no he mirado esto, perdona. Sigo necesitando gente.
Bueno, 78 de white, 74, demasiado. Estadio, ay, no me deja. Venga, 3 milloncejos si le ganan en Madrid. ¡Y! ¡Qué pena! Muy bien. Vale. Coño, Madrid y Barça. ¡Uf! Qué mal, tío. Bueno, es que no me. No quiero ser Ícaro, que vamos en las alas al sol. Esta primera vez en la primera edición. Permanecer y me doy con un canto en los dientes. ¿Cómo voy de caja? ¡Hostias! ¡Hostias! ¿Qué está pasando aquí? Ah, de las obras, ¿no? Salario. Seguro. ¿Ves? Otra cosa. Yo juraría que he hecho seguro a los jugadores. Hostia, me gasta 29 millones esto. De 13 empleados. 37 millones me he gastado aquí. 300. Hostias, ¿en qué ha sido esto? ¡Coño! Aquí algo he hecho yo mal. Algo he hecho yo mal, que se me han ido en bono a los jugadores 200 millones de pesetas. Hostia puta. Le ha cagado, ¿eh? Se acabó esto, ¿eh? Porque ha sido 2 por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24. Uf, no entiendo, sí. 24 por lo que haya puesto. Uf. Bueno, a ver, quiero hacer lo del seguro, joder. De verdad, ¿cómo coño es? Aquí debe ser, ¿no? Seguro, aquí, joder. Monsalvete, ninguno. No quiero llamar, seguro. Vamos a ponérselo a los que hay que ponérselo. Cuyami tampoco. Raúl Martínez. 300.000 pesetas al mes. Lesión. Incluye bonos para el tratamiento del jugador. Compensa al club por la lesión del jugador. Sí. Y a Monsalvete, tipo 2. Seguimos. Christensen, tipo 2. Mulrani, tipo 2. Bonel, tipo 2. Y este tipo 2. Vale, me parece. Eso es un millón y pico. Unos 2 millones por jornada, ¿eh? Ojo, cuidado. Bueno, estadio, día del partido. Aquí hay que sacar dinero, ¿eh? Lo siento, pero... ¿Está todo bien? 64... 10. Yo creo que está todo bien. Ve rival, vamos a ver qué hay aquí. Busqué, Luis Enrique, Sergi, Couto, Fernando Couto. Nadal. Popescu, Amor, Celade, Ronaldo, Giovanni.
Giovanni, estoico. Yo, Ronaldo, ¿cuánto valdrá Ronaldo, tío? 78 de media. A ver, que tampoco es. ¿Sabes? Yo tengo 70. Me creía yo que iba a ser una diferencia muchísimo mayor. Robson. Hostia, tío. Había borrado a ese señor de mi cabeza. Joder. Medio que me gustaría. Bueno, no tengo puesto a prima ni nada por el estilo, ¿no? 80 millones se me van por lo menos como permanezca, en pagarle a los jugadores. ¡Toma! ¡Giovanni! ¡Wow! Clasificación. Bueno, subió algo. Estoy a 5. Está apretada la cosa, Y el Sevilla. Y el Betis. Va a estar Betis aquí. Todo esto está bien. Caja. Hostia, cómo he ganado, ¿eh? Cómo he ganado con el partido este. Celta, ¿cómo va el Celta? El último. Buah, este hay que meterle, ¿eh? A este hay que meterle jarana. Vaya por Dios. Vaya por Dios. El furbo. Los primeros 3 puntos contra mí. Vaya por Dios. Bueno, por lo menos sube en media. 73 de media tengo ya, ¿eh? Wow. El portero tiene 81 de media. Flipa. Raúl Martín, 82. Wow. A ver los fichajes que hice. Christensen, 77 de puta madre. Mulrani, 69. Mulrani no me está rindiendo, ¿eh? Mulrani, no sé por qué, pero no. 79, bueno, sí, este es mucho mejor. Pero Mulrani no. Mulrani, ¿qué te pasa? ¿No te estoy entrenando o qué pasa ahí? Tiene que cambiarlo, ¿eh? Estaba de forma perfecto, pero luego. Defensa. Remate, regate. Pues. 61 a 66. 61 a 66, 68 a 63. Pues. Ya, bueno, esto que es lo que más bajo tiene. Pero no sé, no me mola cómo está rindiendo, ¿eh? Quizás debería darte un descansito, ¿eh? A ver si así reflexionas un poco. Perfecto. Oh, rotura de menisco. Vaya por Dios. Pues nada, no puedo hacer otra cosa. Sigue, sigue, sigue aquí. Fichaje. Mustafa. Ay, Mustafa. Ay, Mustafa. Cicle. 87. Hostia, pero carísimo, ¿eh? Pressinger. Panadero.
No hay ninguna así. El Sporting, 74. ¿Cómo vas? Sporting, por delante mía. Mira, ya he mejorado yo un poquito, ¿eh? Estaría guay si me pudiera meter en UEFA, tío. Eso estaría increíble. ¡Ah! ¡No! El portero. Bien. Joder, tío. Hostia, qué bajona, ¿eh? Vaya bajona. Además que han bajado la media de algunos, creo yo, ¿eh? Dani está entrenando, tío. Sí, está entrenando. Es que es un paquete integral. Lo siento si alguna vez, casualidad del destino, llega hecho a manos de Dani, pero Dani, en el juego te han puesto increíblemente paquete, ¿eh? Sevilla. Sevilla tiene un 76. Mira a Monchi aquí. Vámonos, Monchi. Almeida, me suena mucho Almeida, ¿eh? Rami, Rafa Paz. Buenísimo, increíble. Buenísimo. ¿En Sevilla cómo va? Uf, fatal. Mira, al Celta le di ala, ¿eh? Desde que me ganó. ¿Qué le metí? ¡Hostia! ¿Qué pasó aquí? La cosa gusta, ¿eh? Málaga-Sevilla, vale. Estadio. Día del partido. 4.500. Qué derbi, hombre. Déjalo que jueguen los chavales. ¡Ay! Estoy aquí. Estoy estancado, ¿eh? Bueno, por lo menos la caja ha remontado. Porque esto... Claro, ya está bien. ¿Cuánto valdría esto? 60 millones. ¿Lo hago y me quito ya de follones? Sí, lo voy a hacer. Lo voy a hacer y me quito de follones. ¿Cuándo os toca la Copa del Rey? Fichaje. Tía. Primera vez que veo esto, sí. Tía, buen portero, ¿eh? Valencia. Debajo mía, de hecho. 77. ¿Quién tenía por aquí? El portero, coño. Y... 35, 39... Coño, pues no lo entiendo. No lo entiendo. Ricard... medio. Bueno. Es que necesito mejor en medio. Por lo menos uno. Para quitar al Ricard este. Cuando... Es que no me deja buscar... Es que me gustaría buscar uno en la posición de esta, organizador, ¿sabes? En fin. Pero creo que no deja buscarlo por esos parámetros.
Bien. Bien, muy bien. Muy bien. ¿Los delanteros qué pasa? ¿No meten goles aquí o qué pasa? ¿La defensa y los medios? Counto. Y este por... Hostia, están hundidos en la... Están hundidos en la miseria estos, ¿eh? Te juro que nunca los he tenido en 40 y pico, ¿eh? Ni en segunda vez. No sé qué pasa. Los tengo entrenando, ¿no? O sea... Oti, el único que no tengo sin entrenar. Y el Roberto este porque lo tengo puesto en venta. No sé. Ni idea. Me pierdo ya ahí. ¿Este está mudo? ¡Hostia! ¡Raúl está mudo en español B! Lo quiero solo por tenerlo. Increíble. Tías, no veas, ¿eh? No veas este. Lo quiero, o sea. ¿Cómo va el Oviedo? Peor que yo. No hay garantía de nada, pero...
Otra en Compostela. ¿Quién va a querer? Vení. Joder, tío. Demasiado empate. Adiós. A tomar por culo. Me tiene que pasar alguna vez una de estas, tío. Era raro que no me hubiese pasado ninguna. Trece jornadas, tío. Es mucho, ¿eh? Joder, tío. Es mucho, es casi... Que sí, que sí. A ver. Calendario. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Lo metemos en febrero. La liga termina en mayo. Y pues está en baja forma, además. Es un follón, ¿eh? Me acaban de meter un follón. Qué follón, tío. Qué follón. Venga, está mudo. Es tu momento. Kuyami, en verdad. Basti. Yo creo que va a ser Basti, ¿no? Y hemos dicho que tenemos aquí a la Reinzar. Por rabo. 70. Muy bien. Estupendo, menos mal. Bien. Vale. 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 Ay, me quiero meter aquí. En UEFA. ¡80, eh! La Real Sociedad está aquí que flipas, ¿eh? Vamos, me gana seguro. Entrenamiento. Se le va a quitar Raúl Martínez. ¿Para qué quiere Raúl Martínez entrenamiento mientras? Ah, no me deja. Vale. Voy a probar una cosa. Espérate. Grabar liga. Alineación. Entrenamiento. Auto. Ah, vale, que es individual, ¿no? Vale, lo pone lo mismo que yo. Así que... Menos mal que le puse a Raúl Martínez lo del seguro, ¿eh? Toma, vamos. Y encima he hecho tela de caja. Uf. Esto es demasiado, tío. Para como tengo el equipo yo. Es súper determinante. Mira, Raúl, te mudo ya. Es demasiado determinante esto. ¿Cómo va el Atlético de Madrid? Peor que yo, de hecho. Uf, tira dos puntitos de la UEFA. La saboreo.
75. Pues bueno, tampoco me saca tanto, ¿eh? Perdona. ¿Algo más que mirar? Ah, qué pena. Y por favor, ¿pueden dejar de mis jugadores de ser tan agresivos? Joder. Es que telita, ¿eh? Están tocando los huevos, la verdad. Eso hay que tocarlo ahora. Joder, ¿qué ha pasado ahora? Tanto me baja la media este, tío. Increíble, ¿eh? Pero es que no puedo, ¿no? Puedo. Christensen es determinante. Vale. No puedo hacer nada, tengo que aguantar el tirón. Clasificación. El Écija. El último. 64. No, hombre, yo tengo más. Que no quiere decir nada necesariamente, pero. Pero sí, sí. Y yo, por favor, de verdad, ¿eh? Otra roja, tío. Es que, tío. Se me ha olvidado antes quitar. Ja. De modificar la caja. Es que es inviable eso, tío. Español aquí está primero, ¿no? Míralo. Pues derrota. Estoy en UEFA ya, ¿eh? Ojo, cuidado. Joder, tío. Creía que estaba 100% curado el resfriado, pero ya veo que no. Bueno, vamos a mirar esto. Ferdinand, hostias. Mítico. Cayo. Cayo sin. 16, 68, Müller, bla, bla, bla. ¿Nadal? Ah, vale. Lolo Nadal. Bla, bla, bling, 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 blon, blon, blon. Bling, 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 bling. Falcone. Demasiado. Javi Navarro. Sevilla. Este es el que yo creo que es. Este Navarro es el que yo creo que es. No, no es el que yo creo que es. Pueche, pueche, pueche o no pueche. Sanaya, 40 millones.
Hostia, la ficha muy cara. La ficha muy cara. Bueno, ¿este señor qué? ¿Busca algo? El... Se ve que no, ¿no? A ver, un momentito. Que no encuentra nada. Tarda esto, ¿eh? Ay. No me quiero dar porque sé que voy a perder. Paco Flores. Ah, esto no lo puedo tener aquí. ¡Vamos! Mis respetos, eso sí, la rojita, que no falte. Orense, bueno, nada mal, no he tenido mala suerte, ¿eh? ¿Cómo? Bonel, si te acabo de contratar, ¿qué haces? ¿Pero qué cojones acaba de pasar? ¿Pero qué cojones acaba de pasar? ¿Qué cojones ha pasado? Bueno. Bueno. Wimbledon, ¿eso dónde está? Uy, 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 qué feo ha estado eso. ¿Por cuánto lo fiché? Es que no, que no, que no, que no, que no. Que no, que no, que no. Treinta y seis, 36, 22, 3. Es que no entiendo nada, tío. Me ha tocado mucho la polla, ¿eh? 36, 36, 22, 3. Ah, sí, coño. Perdón, ya. No doy ya. Ha descolocado eso, ¿eh? Me ha descolocado ese por completo. Palizote. Ferguson, Abacor. Y Navarro, Falcones, siguen estando ahí, que son carillos. No.
Tengo que, estamos en enero, hay que ya renovar, ¿eh? ¿A quién quiero renovar? Roberto hemos dicho que no. Este todavía 2 de 2. Kike Alonso. Zidoncha. Sí, Zidoncha voy a renovar. Pellicer. Así voy teniendo tiempo. Voy haciendo ya de dos en dos. OT transferible. Basti. En Vela. Me haga decir que sí, así. ¿Quién no querría? Manolo. Ya está, no me queda nadie, ¿no? Deportivo, ¿cómo es el deportivo? Y el décimo. Tengo que cuidar a la UEFA. Como oro en paño. Oro en paño. Estadio, hostia, que no se me olvide esto. Que lo tengo puesto por las nubes. Muy bien. Muy bien. Perfecto. ¿Esto qué es? Oferta de compra, perfecto. Venga, a ver, Oti. ¿Por qué rechazar? ¿Cuál acepto? ¿Lo deja aceptar? Zafra, Zidoncha y Cuyami. No, hombre, no puede ser verdad esto, tío. Esto es de puta coña, ¿eh? Esto es de puta coña, colega. Ay, Dios, no puede ser verdad. Puede ser verdad. No puede ser verdad, tío. Dijimos que 33, 36, 38, 38, 38. No puede ser verdad, tío, de verdad, estoy flipando, ¿eh? Y claro, eso no tenía seguro encima. Joder. Vaya pesadilla, tío. Estoy viviendo ahora ya. Había sido todo muy dulce por ahora. Estoy viviendo la cruda realidad de PC Fútbol.
Ay, Monsalvete, tú nunca me fallas. Porque no me ha dejado elegir ninguna de las ofertas de los juegos, no lo entiendo, ¿eh? O sea que me quedo con 1, 2, 3, 4, 2 sustitutos, ¿eh? Es que tengo que fichar, sí o sí. ¿Cómo estoy de caja? Es que lo de Bonel también, de verdad, me están pasando cosas que es increíble, ¿eh? A Mitrano. Vivas. Creo que este jugador lo he tenido yo. Vivas Rock Vegas. Necesito fichar gente, ¿eh? ¿Cuánto vale ese el Fueche? 68, 50, hombre. Eso. ¿Sabes? Me quedo con este, pero este ocupa extranjero, ¿no? Matan, Blin, 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 blon, blon, blon. Tío, me está poniendo a prueba esto, ¿eh? Me está poniendo a prueba definitivamente. Estadio, día de partido. 4.000, el que quiera ver esto que pague. He pasado. Uf. Zafra y Cuyami, ¿no? Han sido. Doncha, ¿qué pasa? ¿No dice nada? Ya ha hecho el rayo. Ya ha hecho el rayo. 79. Tira un punto de que me quiten el puesto. Ay, qué complicado. Joder, tío. Pues es verdad que me está pasando todo, tío. Ay, Dios. Si yo me clasifico para la UEFA con todo lo que me está pasando, de verdad que... Qué flipo, ¿eh?
Ya esto. ¿Cómo se me ha quedado la media? Este ni me ha contestado, ¿no? Ay, Dios. Yo sabía que pasaba. Encima, expulsión. Sevilla Málaga. Me parece bien. Equipo, ofertas por el jugador. Aurrera. Besaín. Ya está. Wimbledon. ¿No? ¿En serio, tío? Vamos a hacerlo así. Vamos a hacer esto. Vale, a ver. ¿Qué hay por aquí? Anderson. Lo tuve en su día. Tampoco me convence ninguno especialmente. Por lo menos esto. Ok. ¿Qué más puedo mejorar aquí? Christensen. Pero esto es otra cosa. Y Raúl Martínez, venga, 5 me quedan nada más. Ya está, no puedo mejorar más, creo. Ver rival, 79, ya esto. ¿Ves? Ya me han desbancado aquí. Todavía queda liga, ¿eh? Yo lo sabía. Es muy desesperante esto, tío. Lo de la amarilla. Voy a tener que mejorarles a todo el tema de las entradas porque... no es viable esto. No puede ser. No puede ser, es que... entrenamiento. Se me ha quitado el abre y todo, tío.
De los disgustos. No me deja entrada. ¿Por qué? Tampoco, los medios no me dejan una entrada. Entrada solo. Ah, vale, que es que no puedo más, cojones. Vale. No es eso. Porque de pronto no me deja más entrada. Solo puedo tres. Bueno. Voy arriba al Logroñés. 75. ¿Cómo es el Logroñés? Va peor que yo, pero no quiere decir nada. Ah, sí, el Wimbledon. Hijo de las mil madres. Mientras el jugador no me diga nada. Esto es cosa del club. 44, 44, 26. Vale, aquí. Lo mismo de antes. Bueno. Bien, me viene de puta madre. Hostia, está muy bien. Manolo, acepta, coño. También está muy bien. Wimbledon, me cago en tu putísima estampa. ¿Cómo la ro? Es que me lo ha robado. Es que me lo ha robado. Antonio Amaya Heredia. Tío. Buchan. Bochan. La Reinzar. Yo tengo otro la Reinzar, ¿no? ¿Son hermanos o qué? A ver, voy a mirar. Sí, son hermanos. Estaría bien, ¿eh? Tener la dupla de hermanos. Tiene bastante buena media. Se podrían poner otro nombre diferente. Yo sí. Dudek. Me acuerdo de Dudek. Otra cosa.
Ay, venga, estadio, día del partido. 4.000, 5.000. Estamos en octavos de final ya. Le doy una primita. Es que luego mucho dinero, ¿eh? 1.000.000 por... ¿Cuántos somos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 15, 6, 7, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24. Venga, sí, me lo voy a permitir. Vale. Nada. Adiós. No he podido hacer nada. Y encima he perdido dinero. Esto es muy bien de caja. Uf. Hostia, mi rival directo. Lo tengo que ganar sí o sí. Si me gana, estoy prácticamente fuera de la UEFA. Joder, Zafra, tío. Me queda un dios. Ojo que no me ha contestado el Wimbledon, ¿eh? Del tirón. Plantilla tengo ya toda renovada la que quiero. Kick Alonso. Tropasada. Okay. Bien. Oti, ¿quieres aceptar alguna? Me cago en Dios. Caja. O sea, decisiones. Gánale, gánale por Dios, ¿eh? Uf, mucha diferencia, ¿eh? Ay. Estoy nervioso, ¿eh? Ah, tío. Yo me cago en la... Hostia, Wimbledon. La que me ha liado. Y yo no puede ser, tío. No puede ser, tío. Me están amargando la vida, ¿eh? Me están amargando la vida. 60, 60, 26. Ay, por Dios, qué complicado. Edu Alonso. Qué demasiado dinero, tío. Tito. Tito, Brasil, Tito. Nada más, Tito. Hombre, interesante, ¿eh? 78, ¿eh? Es interesante. Debería fichar más jugadores de 60 y pico, tío. Vamos a ver. Es que claro, es que luego meto a uno de estos y me jode la media tope. Este me ocupa extranjero.
Mira, este no está mal, ¿eh? 150, pero no son 15, me parece. Venga, vamos a intentarlo. 50, 55, 19, 3. Y de aquí... Uy, qué barata la ficha, ¿eh? De medio como estoy. No vendría mal tampoco. Venga, ya está. Owusu y... Ofi, que ni idea, mira. Si sale bien y si no, no voy a poner a buscarlo como siempre. ¿Cómo voy de caja? Tengo bastante caja, ¿eh? Estoy en la mierda. No me meto en UEFA, pero vamos. Zafra delantero, sí, eso sí, lo voy a cambiar. Y ya está, ¿no? Como el Zaragoza. Delante mía también. Hostia, tío. Joder, qué complicado, ¿eh? Ganar al Zaragoza por lo menos, ¿no? Mucho más media que yo, ¿eh? Bueno, pues adiós a la UEFA. Joder, colega, tío. De verdad, ¿eh? ¿Tú te crees que esto es normal? A mí que me diga alguien si esto es normal. Vamos, que no me voy a meter en UEFA, pero... me puedo dar con un canto en los dientes. Terrible, 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 terrible todo. Bull running. Táctica. Ay, Dios. Estoy pasando mal, ¿eh? Monsalvete, Zafra, Merino. Claro, agua. Izquierda, medio centro, organizador, perfecto. Cornago, perfecto. La Rainza, bien. 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 Vale. Da igual, esto es lo que hay. Tácticas. ¿No hay uno automáticamente? No estoy viendo nunca la táctica del rival. Estoy yendo ahí, ¿sabes? Eso influye, evidentemente. Luego lo pago.
4 puntos ya. Es que, mira, me da igual que me vaya a dejar aquí el dinero. Es que me voy a dejar el dinero. Pero te lo juro que me lo llevo, ¿eh? Va a hacer agosto conmigo, pero... Pero esta vez la ha rechazado Bonel, creo, ¿no? Bueno, Wimbledon, ha sido Wimbledon. Sí, sí, sí. Bueno, de todas maneras, ya está. Vale, ¿aquí qué hay? Muy poco. Muy poco. No está mal. Mountain bike. Vale, ¿y el office ese de qué equipo es? Por Dios. Coño, ¿dónde está eso? Por Dios. Por favor, ¿dónde está ese equipo? Creo que termino antes y hago esto, ¿eh? Lo voy a buscar en Google. Office Football. De Uruguay. No. No, no, no puede ser. ¿Cómo hace eso? Ofi de Creta, es un club de fútbol griego. Ya, ya, ya. Entonces iba bien, tía, iba bien, y era por. Vale, aquí no pincha. Me lo soltaba antes. Este es el que quería yo. Ay, ya no me acuerdo cuánto lo ofrecí. Eran 100, ¿no? Mucho es, Pepe. El jugador luego era barato, ¿no? Ya esto. Tiene que gastar dinero en darle prima. Yo, la música, música. Vale. Me queda muy poco ya para terminar. Ya no me ha dado tiempo a terminar esta vez la liga. Ha sido más complicada. Cuando estaba en segunda vez era prácticamente una temporada por día. Bueno, le doy para adelante, si es que no voy a ganar. Qué mata. Me cago. ¿Cuánto más te tengo que dar? ¿Cuánto le has puesto tú la cláusula? Me cago en Dios.
Uriar del Parma. 300 millones, pero tienes a un medio de 79, ojo, cuidado. ¿35? Tampoco es una barbaridad. Bueno, sí que lo hay. Foda. Y el Offi. Lo ha rechazado el Offi, ¿no? Vale, hay que subirle aquí. 110. Que no me acuerdo si eran 150 o 100. Es que no he puesto todo el rato apuntando. Si cogiera papel y lápiz sería más fácil. ¿Qué coge, coño? Gracias a partir de ahora sí. Vale. El Offi Constantinidis. Y le doy 110. 110. 2, 1 y lo otro que siempre lo pongo. No, 1 no, coño. 2. Le pongo 110, 110. 28. Y 2. Y al otro le he dado, ¿cuánto ha sido? El Bonelli Wimbledon Bonelli le he dado, creo que 65, 65, 26, 3. Creo que suele haber sido 3. Vale, ya a partir de aquí voy tachando. ¿Cómo voy? Ay, tío, qué pena. Bueno, estoy a un partido, ¿eh? Todavía es posible. Ah, contra el Madrid, qué bien. Vamos al Madrid. Primero, muy bien. Perfecto, y encima me creo recordar que viene Madrid, Barça. En fin, que a la mierda. Pero sí, ahora recupero a Raúl Martínez. En Madrid, por cierto, ha fichado a alguien. Aparte de este. ¡Isner! ¡Hostias! No me acordaba de Isner. Siriaco Sforza, es que de verdad no sé quién es. Estaba claro. Ni me enfado. Estaba claro. Vale, bien. Bien. Perfecto. Hemos avanzado. Ahora ha sido Bonel el que ha rechazado. Vale, y el Offi sigue rechazando. Perfecto. Lo primero. Primero vamos al Offi. Constantinidis. Todavía no hemos dado con la cláusula. Subimos un poquito más. ¿Qué pasó? 115, 115. ¿28? De ahí no me muevo. Incluso menos le voy a dar, ¿eh? 25, 26. Repetimos 2. Vale, pues subió a 115 y 115, 26, 2. Y ahora, Wimbledon. Wimbledon. Monel, eres un hijo de puta. Eres un hijo de una hiena. Que te fiché por nada y estás aquí haciendo el negocio padre, tú y el otro y el equipo. Pero que te va a venir aquí, que te viene. Perdón por lo de hijo de puta. No me gusta decir esas cosas.
Una sabandija. Un ruin. Tu madre no tiene culpa de absolutamente nada. 65, 65. 26, le ponemos. 30. 3. 30 y 3. Perfecto. Aquí hay algo interesante. El toro Acuña. Ficha muy cara. O sea, la... Sí. Jorge Pavón. ¿Este es el que yo creo que es? No creo, ¿no? O puede ser que sí, ¿eh? Esa equipación está mal, ¿eh? De la calle. Madre mía. Mala media, ¿eh? 76. Oulida. Tarik Oulida. Primera vez que lo escucho. Firmani. No lo firmani. Figueroa. En Latinoamérica hay jugadores muy interesantes, tienen fichas altas, o sea, tienen cláusulas de rescisión muy altas, pero luego las fichas son muy asequibles. Porque un pavo 77 por 15, no se lo veo bien. Lo veo bien. No se llevan los mis jugadores, no se los llevan, ¿eh? Chuta. No es normal lo de las amarillas, tío. Pero bueno, buena noticia. Raúl Martínez, 67. Estado de forma. Vale, y Bravo. Hostias, ¿qué estaba haciendo? ¡Qué idiota! No me había acordado de esto, con razón. Con razón. Con razón, tío. No puede ser. Ay, esto, claro, en su día, pues cogía, cargaba la partida y arreglado. Pero bueno, igualmente me hubiese ganado Madrid, creo yo. Cidoncha. Y poco más, no puedo hacer nada más, ¿no? Christensen, Monsalvete. Mudo. Dani, ta ta ta, 57. Kike Alonso, sí, claro, esto es lo mejor, espérate. Kike Alonso. Y. Ya está, ¿no? Zafra, 59. Entrenamiento, Ugusu. Está todo bien, ¿no? Didoncha, Kike Alonso. Didoncha no lo estoy entrenando, ¿eh? Manu, Cornado, espérate. Manolo. ¿Quién es Manolo? Espero no está entrenando a Manolo. Míralo. ¿Y quién más? Cuyami, Manolo, Oti, Curro, Roberto. Oti, Curro, Cuyami, sí. Curro, Roberto, Curro. ¿Para qué? Uf, Dios, hostia, cómo me ha hundido la derrota contra el Madrid. Y más que me ha hundido lo del Barça. Venga, porfa. Os doy dos.
Y encima no puse la entrada cara contra el Madrid, tío. Qué mal. Ah, demasiado frente abierto. Ahora rechaza el Wimbledon. Vale, me acabo de perder. Ay, correta, me cago en la leche, tío. Esto me ha descolocado, la verdad. Hostia, ya ha pasado 2 horas y pico, ¿eh? Voy a ir cortando, creo ya, ¿eh? Voy a hacer la última intentona. Y veo si me ha resultado o no. Y lo dejo ahí. Wimbledon. Bonel, ¿por qué has rechazado ahora Wimbledon? Si antes me lo aceptó. Vale, lo pongo. 70. 70. Es que es increíble con lo que me costó, ¿eh? Y surreal. Surreal. Y ahora Grecia, el Ofi. Que todavía no he dado con la clave. Es que me quiere sonar que eran 150. Había 150 del tirón. 155. Entonces voy a estar aquí haciendo el tonto. Jornada y jornada. 26. Pongo 30 del tirón. No, es que es demasiado 30. Y 2. Vale, lo pongo. 155, 155, 26, 2. A ver qué pasa. Vale, aquí recupero a gente, ¿eh? Monsalvete. Bien. Bravo por Zidoncha. Esto es otra cosa, ¿eh? Augusto. Tengo aquí. Ricard, Cornago, Merino, Larrainzar. No puedo mejorar nada más, ¿no? Este se le queda muy poco cuando recupera a Christensen. Esto es otra cosa. Entrenamiento. Vale, está bien. Monsalvete. 26-97. Vale, está bien. Me parece bien. Qué bueno el tiro. Ver rival, 67, yo tengo más media que él, ¿eh? Celta, ¿cómo vas? Más peor que yo. 36, 39, es que necesito reengancharme como sea. Vamos, de la UEFA estoy fuera ya, el Betis ha metido, hijo puta. Estadio, día de partido. Lo veo así. Estoy haciendo buena caja así. Bueno, pues eso. Partido. Hostias, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Vale, otra vez Bonel era el que ha rechazado. Vale. Vale, bien. Bien. Vale, voy a seguir un poquito más. Porque quiero ficharlo ya. Están casi, casi.
Están casi, casi. La música que se me acaba. Christian se lo recupero. Perfecto, aquí va. Aunque Christian se lo tenía yo antes aquí. Ricard sigue aquí bien. Y ahora Pellicer. Claro, por eso me han metido la paliza. Tenía escorreta. ¡Ah! Necesito un portero mejor, eh. Necesito un portero 60 y algo. ¿En serio, tío? ¿No tengo un defensa mejor? No tengo ningún defensa mejor. Bueno. De todas formas. Málaga Valladolid, como el Valladolid. Mucho peor que yo. Fichar. Portero. Hostia, 34. Uf, duro eso, eh. Seón. 3 millones 50. Nada mal, eh. Nada mal, eh. Ah, pero no es portero, coño, es defensa. Joder, ya me ha confundido a mí. Ya no sé ni lo que hago. Crawford. Bueno, el caso. Esta vez han sido los dos jugadores los que han rechazado. Así que Constantinidis. Te hemos dado 155, que parece ser que sí es la cifra correcta, porque era 150 como intuía. Eso lo dejamos así. 155. Te doy del tirón 30. 32, venga. 2. ¿Querrá un añito más? No sé. Te doy 32. 2. Vale. Y Wimbledon. Bonel. 65. Que parece que ya hemos llegado a la cifra correcta. Para entendernos. Ah, no, coño, fueron 70, perdona. 70. 32, que no le ha molado. Te doy 36. Y te ofrezco 3, que no te quiero soltar. Venga, te voy a poner 40. Cuando te ofrezco 3, 40. 40 y 3. Dime que no, hijo de puta. O sea, que 40 es de crack. Grabo. Estadio. Málaga, ¿te importa ganar algún partido? Joder. ¿Y vosotros queréis aceptar alguna oferta? Siguen haciéndose de robar.
Último intento y me voy. Lo he dicho ya varias veces, pero de verdad, ¿eh? Constantinir. Hemos dicho que 155. A lo mejor lo que no quiere es tanta cláusula de rescisión, ¿no? No sé. 32, pues le damos. 36. Tal. Tal. Y 2. Vale. Venga, no. 38. Y ahora Wimbledon. 70. Venta 40. No voy a poner, me cago en todo lo que se menea. Te voy a poner 3. Que eran 3. Estadio, día del partido, 4.000 pesetas. Contra el Sporting, ¿cómo va el Sporting? Fíjate que la otra iba súper arriba, ¿eh? ¿Cómo me he quedado fuera de la UEFA, tío? En varias jornadas. Hacía gas. Beso, que de aquí he recuperado ya gente, ¿no? Cornago. Por... Uy. Claro. Ahora tengo que descartar uno de estos. Cornago 68. Pues ahí está, ¿eh? Lo dejo aquí. ¿Qué más? Bellicer. Manu 57. Y Doncha, delantero. Bueno. Tengo que deshacerme de delantero, tengo muchos delanteros, 1, 2, 3, 4. Plantilla. Bueno, me deshago, el que valga más. De los que no use. Lo siento, Kuyami, pero. Christensen, sí, está listo. Vale. Hombre, gracias por ganar un partido. Eso sí, un jugador otra vez. Lo de la amarilla es brutal, ¿eh? Oti, ¿quieres aceptar alguna oferta? Me cago en Dios. Bonner ha rechazado, Constantini ha rechazado. Vale. No pasa nada porque ha arreglado la Reinzar por Zidoncha. Y ahora me voy aquí. Ah, no. Es en los de fichaje, coño. Coño, ¿qué dice? ¿Dónde ha sido? Así. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué clase de broma es esta? ¿Qué clase de broma es esta? Claro, tiene 16 años. Venga, vamos, Benito, te lo he ofrecido.
Acuña no lo son capaces de venderlo, ¿eh? Tito. Me hace mucha gracia este, ¿eh? Ay, me estoy cansando ya de esto, ¿eh? Y además es que quiero desconectar ya. Se me está haciendo muy largo esto, pero es que los quiero. No quiero dejarlos colgados. 155. Bueno, le doy 42. 2. Vale, lo pongo aquí. 42. 2. Y Wimbledon. 70. 70. 50, me parece una barbaridad, ¿eh? 48, o sea, 45, 47, 49. Hay veces que esto se cambia, ¿eh? Se queda 48, 3, 48 y 3. ¿Cómo va el Sevilla aquí? Delante mía. La Reinzar. Está muy duro, queda una ya. Estadio. Bueno. Venga, para que tenga que elegir menos. Vale, siguen rechazando. Benito se ha incorporado a tu equipo de juveniles. Perfecto. O tiene rechazado al Pontevedra o tiene rechazado al Cultura. Madre mía. Vale, ahora cómo va eso, lo de los juveniles. ¿Dónde está? ¿Cómo va eso? Ah, sí, juveniles aquí. Entrenar. Perfecto. Vamos a buscar otros más, venga. Venga, a ver. ¡Hombre! Gracias, Retro Papi Gamer. Muchas gracias. Eso sí, voy a terminar ya. Estoy ya casi a punto de terminar. Pero se me ha metido en los huevos dos jugadores, que uno especialmente que me la ha jugado. Me la ha jugado, lo he fichado y a las dos semanas se ha ido a otro equipo. Y ahora me piden una barbaridad por él. Y estoy súper enfadado. Venga, perfecto. Aquí hay algo interesante. Agustín, bla 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 bla. 68. Bueno, no es mala. No, pero nada mal, ¿eh? O sí, me ocupa de extranjero. Ramis, del de Sevilla, 78. Tampoco estaba, pero la ficha muy alta. Y portero, algún interesante. 50, 67, 50. Yo, mira, me interesa, ¿eh? Me interesa. Te doy 5 millones. Libertad por descenso. Casa y coche, que lo doy siempre. Vale, de equipo, ¿eh? Vale, y a lo que vamos. Vale, la última oferta. Constantinidi ha sido 42. Vale, entonces son 155. Subimos de 42 a
46, que me parece una barbaridad. Y me voy a Wimbledon. Bonel, el traidor. Traidor, entre comillas, Bonel se debería llamar. Diego, traidor, Bonel. Vale, hemos dicho que 70. 70. Y 50. Uf, una barbaridad, 55, una barbaridad. Pero bueno, por 3. Te hemos dado 48. Ay, se me ha olvidado cuánto le he dado al otro. 50, creo que ha sido. 50, y a este le doy 55. 3, vale. ¿Cómo voy de caja? No, mira. Muy bien, de caja voy muy bien. Estadio, día del partido, 4.000, ¿contra quién es? Sí, lo da así. Clasificación, qué mal, tío, como en un día ahí. 10 puntos de la UEFA, imposible ya. Ay. Bueno, Tamudo lo ha recuperado ya. Sí. Tamudo al banquillo del tirón. Portero, Dani, medio, medio. ¿Recupera alguno? La Reinzar, bien. Tidoncha. Perfecto. Y ya está, ¿no? No puedo mejorar nada más. Cornago. Sí, no puedo. 60, porque tengo 68 con todos los jugadores buenos puestos, casi. No, no, casi no. Todos los buenos puestos. Entrenamiento. ¿Hay alguno así destacable que me quede sin entrenar? Curro, Oti, Manolo. Monsalvete ha bajado a la media. No sé por qué. Monsalvete, Caramel y Vete. De arriba, 75, ya esto. Bueno, venga. Bien, gracias. Gracias. Hostias. Oti, me cago en la leche. ¿Quieres aceptar ya alguna? Te lo pongo fácil, te dejo dos solo. Vale, he contratado al portero. Y yo no acepta ninguna, el Oti. Bueno, el portero este lo he contratado. Es un portero con... Ya ves tú, tío. Esto es otra cosa completamente diferente, a ver. De hecho. Claro, esto es otra cosa. Esto es otra cosa. Pues lo voy a dejar aquí. Me acaba de dar un bajonazo. ¿La media? Sigo sin saber por qué ocurre esto a veces. De pronto te baja la media, pero de golpe... Un montón. No veo uso esto como viene, ¿eh? Raúl Martínez, que ha llegado a tener 82 de media. No entiendo nada. Pellicer de pronto 58. ¿Qué pasa aquí, tío? No lo entiendo. Vale, pues puedo vender un portero más, ¿eh? O no. Tengo que tener plantilla. ¿Cuántos porteros tengo? 4, no, 3, 3, 3. Ahí, 3. Vendo uno, me quedo con 3. Transferible. Transferible. Kuyami también está en transferible, ¿no? Bueno, pues nada. Se me quedan pendientes Bonel y Constantinidi. No había manera por ahora, pero están, yo creo que están cerca ya, ¿eh? Y... Leónidas. Leónidas, lo quiero, por favor. Del CSA. Me lo voy a apuntar. Solo por el nombre, solo por los loles. Leónidas. CSK de Moscú. Solo por los loles. Creo que he fichado a buen portero, ¿eh? Creo que me ha salido bien la jugada. Bueno, subí un poquito. Subí un poquito. Estoy a 10 de imposible, pero bueno. Y ya está, lo dejo aquí.
Mañana sigo. No, mañana no, el sábado. Voy a intentar ver si puedo hacer más ratitos entre semana, cortito. Y ya está, y termino la liga esta y vemos cómo va la siguiente. Lo dicho, que muchas gracias a todo el que se ha pasado por aquí en algún momento, a todo el que lo ve en diferido, que por lo que veo es mucha más gente de la que yo me hubiese imaginado jamás. Y nada, que seguimos dándole caña a esto. Adiós.